La sala de prensa del Ayuntamiento ha acogido la presentación del programa oficial de Semana Santa que este año presenta novedades. El concejal de Patrimonio, Juan Ángel Pérez, ha reconocido que había especial interés en hacer visible esta última edición. Creíamos desde el Ayuntamiento y también desde la Agrupación de Cofradías que era necesario que este año se pusiera en valor este programa, y a pesar de que se está repartiendo ya y de que muchos ya lo tenemos en nuestras casas, sería bueno también que le diéramos visibilidad a través de los medios de comunicación. El archivero de la Unión Local de Cofradías, Raúl López, ha desvelado los detalles de este programa que ya se está repartiendo. Programas grandes, se han editado 3.600 programas, que son los que solicitan las cofradías. Y aparte los que se reparten a ayuntamiento, también la agrupación desde hace un par de años da como cortesía a todos los colegios unos 10 programas para profesores que hay de fuera y demás, para que conozcan nuestra Semana Santa, darla a conocer. También se reparten en turismo, se dejan algunos cuantos de cortesía para que repartan a los tour operadores y demás, en la biblioteca. También, y luego de programas de mano, que ya son los que, para que la gente, el más portátil, el que la gente que no tiene, que no te apunta a ninguna cofradía ni más, pueda tener acceso a información, se han editado 1.000 planos de mano. Se pueden encontrar en la biblioteca, en Turismo de Palacio Vaciá, y hoy dejaremos aquí unos cuantos en el ayuntamiento. El programa se confecciona en 3 módulos muy diferenciados, que son el calendario de Cuaresma, con los actos religiosos por un lado y de interés turístico por otro, los típicos saludos del obispo, presidente, pregonero y demás, y una última parte en la que la segunda parte, que es la que tiene los recorridos con todas las procesiones. Cada hermandad tiene 2 fotos con sus diferentes recorridos, su escudo, todos tienen una presencia bastante visible. Y anexo a la parte de los recorridos, las novedades, todas las novedades que este año podemos ver. Y la tercera parte, bueno, están los planos además, y la tercera parte, que es la innovadora, es una separata del programa en el que, en lo que hemos comentado antes, que se habla de la imaginería por módulos. Este año toca las Vírgenes Dolorosas. Hace unos años surgió la idea de tematizar el programa y la intención es seguir haciendo una gran enciclopedia específica de nuestra Semana Santa que se coleccione año por año. Respecto al ornamento especial en las calles, también habrá algunos cambios. Hemos querido este año seguir con una senda que empezamos hace unos años, hace 3 o 4 años, decíamos antes, de engalanar la ciudad también acorde con la Semana Mayor, ¿no? Con la Semana Santa. Y lo hacíamos por dos, lo hacíamos por 2 motivos. Uno, por nosotros mismos, para que veamos la ciudad más bonita, y otra, y también que es fundamental, para que los visitantes de alguna manera se percaten de que aquí también puede haber Semana Santa, de que aquí pasa algo, ¿no? De que en esta semana aquí hay algo. Y esos cartelones que poníamos en las sedes canónicas de las cofradías y todo lo que poníamos en la plaza y lo que poníamos en las farolas, pues lo que quería era de alguna manera hacer ese reclamo para que la gente que viene de fuera supiera que aquí también hay algo, y también, como decía al principio, para nosotros. Y este año hemos querido dar un paso más y vamos a modificar 3 cosas. Una, el Palacio Vaciá, Dominica también se va a hacer algo. Palacio Vaciá y Dominica se van a vestir de terciopelo. Teníamos aquí una muestra de terciopelo, un terciopelo muy bonito, con el color de Alcalá, el rojo ese, el color vino alcalino con galones de oro, y en algunos casos con los escudos bordados de la agrupación de cofradía y de la ciudad también, ¿vale? Para que se vea que, bueno, que de alguna manera nos vestimos de gala para una semana que va a ser un espectáculo y para los sentidos en general, ¿no? Se va a modificar eso, vamos a modificar la plaza del ayuntamiento, en el sentido de que se va a engalanar el ayuntamiento y las casas de enfrente también con terciopelo, pensando también con los escudos y alternando los vacíos con los escudos de la agrupación y de la ciudad. Y se va a modificar entera lo que es la tribuna, no el espacio va a seguir siendo el mismo, pero sí la estructura, que es una estructura más grande, hecha también por el ayuntamiento. Aquí Custodio Valverde ha colaborado desde el área de obra, y engalanada también con unos terciopelos nuevos, que le va a dar un poco más de presencia y de prestancia, ¿no? La idea es, como decía también anteriormente, mejorar esta parte por fase, porque bueno, al final los terciopelos cuestan un dinero y hay que ir haciéndolo poco a poco. Este año hemos empezado por los
gordiano de alguna manera por el edificio también más público o más conocido, pero la idea es que todo ese encadenamiento de alguna manera trascienda a toda la ciudad, o al menos en la parte del casco histórico donde va a haber más presencia de cofradía. Y la verdad que, como este año además el solicitado sube hasta la tribuna, pues todas al final van a pasar por esa tribuna que se ha convertido ya en el llanillo, ¿no? Como era la única que no pasaba por tribuna, pues estábamos barajando y al final pues hemos conseguido pues subirlo hasta Consolación y para que pase por tribuna. Aparte de eso, pues también es de destacar la presencia de la Semana Santa Alcalaína en la revista Pasión en Jaén, una revista que, como decía, era muy joven, pero que poco a poco se va consolidando dentro del mundo cofrade en general de nuestra comunidad autónoma. No solamente viene un artículo, sino también viene un anuncio que representa de alguna manera lo más singular de la Semana Santa Alcalaína.